Bueno, hoy es 9 de enero del 2023 y acá después de que tuve el día D fue el 13 de septiembre del 2022, pasaron varios meses y nunca más entré al club. Voy a ver si está la placa todavía o no, con el nombre del intendente. Vamos a ver. ¿Está grabando? Sí, está grabando. Hola. Buen día. Disculpame que voy a hacer una toma de la placa esta. Sí, la puedo tomar desde allá. Es lo mismo. No, es lo mismo, por eso. Pero lo mismo para vos, digo. ¿Y para vos también? No, porque estoy más cerca que se ve el nombre del intendente. Pero desde allá puedes hacer zoom. Sí. Sabes que la gente vio el video y no vio exactamente todo el nombre. Claro, bueno, desde allá hace zoom y lo vas a ver. Y no, bueno. No quiero estar en. No, pero pasa que vos venías complicando la vida, nosotros estamos empleados, ¿entendés? Hola. Bueno, estamos laburando nosotros. Milei, el futuro presidente. Aprovecho, casualidad que está acá. Yo no lo puse. No, futuro presidente, pues, ojalá asuma y no, todas estas cosas, ojalá todas estas cosas de abuso del Estado. No es culpa tuya. No, no, vale, vos sos víctima de esto, bueno, de este abuso. No me vengas a complicar la vida a mí, que yo estoy laburando. No estoy complicando. Es como que digas que Jesús complicó la vida a todos porque tras dijo, Jesús, hagamos. ¿Jesús? ¿Por qué es Jesús? Porque yo soy cristiano, yo soy cristiano y creo en Jesús. No, entonces, no, para mí Jesús es un ejemplo. Él vino acá, hizo un quilombo barro. ¿Y por qué lo crucificaron? Porque hizo quilombo. Molestó a mucha gente, por eso lo crucificaron. Entonces, yo estoy haciendo algo que molesta a la gente, pero obviamente estoy tratando de evitar un abuso de un político no que está abusando. No, 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 es que no, no es cuestión de no joder o joder. Sí, porque a mí me meten en compromiso. No, 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 vos no tienes nada que ver, vos sos víctima. Si yo, yo no soy víctima, vos me querés poner como víctima. No, no, yo vos. Estoy trabajando. Yo tengo que hacer algo que es mi deber. Mi deber como ciudadano es limitar los abusos del Estado. Ese es mi deber. ¿Sí? No estoy jodiendo a nadie. No estoy jodiendo a nadie. No estoy jodiendo a nadie. Sí, nadie. Estás comprometiendo a mí porque no, me no, no, no. Vos. Simplemente sos víctima de esto. Ahora, ahora sí. Si a mí me echan por. No. ¿Por no te van a echar. Y si te echan, si te echan, sos responsable de decir, yo hice lo correcto que eso no esté acá. No, yo no hice nada. Vos lee la ley, lee la ley. No, a mí. Lee la ley, lee la ley. No. Vos tenés una ley, por ejemplo, acá dice reglas locales. Reglas locales. Entonces dice, tal cosa, ¿no? Condiciones de juego, tal cosa. Cuando alguien infringe esta norma, dice, no, señor, usted no puede jugar más acá. Está infringiendo. Ah, ok, perfecto. Esto, han puesto la bandera, fíjense la bandera. Bueno, acá dice Miguel Ángel Unqui, intendente municipal. Hay una ley 25.188, artículo 42, que dice que ningún funcionario puede poner nombres sí. personales. Sí. Sí. ¿Está bien? ¿Ven? Entonces, eso es lo que yo estoy limitando. Vos no tenés nada que ver como lo tenés. Si alguien viene y dice, ah, bueno, pero yo quiero jugar igual. ¿Está bien? ¿Qué problema hay? Vos sos un empleado que está cumpliendo su función de empleado. Ahora, yo estoy cumpliendo la función de ciudadano. Ya la cumpliste, de ciudadano, ya lo grabé. Entonces, yo quería saber eso. Hace 4 meses estuve acá. Igual yo esto no lo voy a poner, no te voy a poner en internet y no, nada, porque no, obviamente. No, sí que te importa. No, importa. No, porque yo te quiero defender a vos, sobre todo. No, yo no quiero que me defienda nadie, yo sé defenderme solo. Tengo 48 años. ¿Vos tenés que llegar acá a que me defienda alguien? Ok. Una vez que uno sabe las cosas, ya no es más víctima, es cómplice. Exacto. Perfecto. Asumir la responsabilidad de ser cómplice de un acto ilegal. Estuve viendo acá en la placa, está la placa todavía acá, en el club privado se mete en estado, en forma indebida, en forma sin pedir permiso, sin preguntar, sin respetar la ley. Entonces mi misión es justamente tratar de concientizar, ¿para qué? Para que un grupo de poder, como una comisión directiva, el club, gente con un nivel socioeconómico bastante bueno, alto, educación, entienda que eso no debería estar acá. Ahora, sí, por una cuestión de celos, no, cómo una persona sola va a poder lograr vencer al gobernante, a nosotros que somos una comisión directiva tan honorable también, cómo una sola persona va a poder lograr eso, eso es lo que hay que cambiar en la Argentina. A partir de 2003, ojalá que la sociedad entienda que el individuo es tan importante como cualquier grupo de poder o presidente, cualquiera. No hay diferencia. Esa es la norma que tenemos que respetar. Sin embargo, parecería que nos respetamos por la cuestión de una cultura que venimos arrastrando hace décadas, décadas. Bien, ojalá lo entiendan, ojalá que Dios nos ayude y que la selección argentina, que tuvo un gran valor de decir no, no, vamos a ir con el presidente, porque la verdad que el presidente no nos cae bien, no lo dijeron por supuesto, pero no fueron a la Casa Rosada. Es un poco la idea.
y combatir al Estado en sus abusos. Si no, el país no va a funcionar. Los empleados, la gente de acá, es víctima hasta que se muestra al contrario. Hasta que, bueno, defienden algo por miedo a que me echen, por miedo a que, no sé, pase algo. Entonces, no hago nada porque tengo miedo de perder lo que yo tengo. Y ese miedo es lo que nos hace retroceder. Bueno, hice todo para bien y algún día volveremos a jugar el golf. Fíjate que para mí el golf de Tandil es espectacular. Bueno, hice todo para bien.